Bueno, pues responde. Voy a quedar aquí, donde las papas, custodiándolas. Fuera bromas, no, no está nadie tirando mierda al suelo, ¿eh? Eso está bien. ¿Qué? ¿Qué? Caja, voy. Te tienes que atender al alien. Vale, 1, 2, 8, 4, 8, 6. Enter. ¿Ahora qué hago? Enter. Ahora tienes que irte para abajo. Vale, ahora estás en la pateada. Tienes que irte a una flechita que es abajo a la izquierda. Vale, ya. Escanear. Cuando te salga el cuadrado rojo, ahí pasas el producto. Hermano, ¿cuánto bolonia quiere? ¿Cuánto boloniesa quiere? Chicos. ¿Qué? Una preguntita. A ver, me dice Exodius, ¿vale? ¿Qué? Estoy estudiando y tengo tu audio de fondo, ¿vale? Ayer hice un traductor de español a inglés por voz en Google Colab. Tengo que ver, ¿vale?, cómo meterlo en una RPI para hacerlo, ¿sí?, portátil. RPI Raspberry Pi. Sí, no sí, sé sí, sé lo que es. Es un traductor por voz. Tú le hablas y te lo traduce. Usa una inteligencia artificial para hacer la traducción. Vale. Ahora estoy buscando una inteligencia artificial para que traduzca a otros idiomas. ChatGPT. Intenté con DeepL, pero pide tarjeta de crédito para usarla. ChatGPT. ChatGPT no lo puedes utilizar con... Claro. O sea, puedes utilizarlo, pero pagando esta tocha. Lo estoy haciendo para integrar... O programando. Estoy haciendo para integrarlo en el robot para que tú le hables y te responda. Si tuvieras el dinero, ¿tú comprarías un robot utilitario como el que estoy haciendo? Depende. Yo creo que la gente lo ve como algo llamativo, pero nada más. A ver, también depende, porque si cuesta mucho, la verdad que... A ver, si cuesta mucho, la verdad es que no, pero sinceramente, te soy muy sincera. Un robot miniatura, me da igual, es que, ¿vale? Es que yo la parte de robot es la que no entiendo. Es que él hace robots. Sí, o sea, a ver, ese punto me lo esperaba. Y está haciendo ahora un robot que tenga inteligencia artificial, ¿sí?, al cual tú le digas algo, ¿vale? Ponte que le dices hola, buenas tardes, y le pides que lo traduzca en otro idioma, y lo traduce a ese otro idioma. Si mal no he cogido lo que ha dicho. Tenía que tener en cuenta el precio del producto, o sea, del robot, porque claro, si está muy caro... Es que lo va a comprar su abuelo. Si está muy caro, no creo que... A ver, lo comprará gente, pero no creo que sea en plan algo que yo, por ejemplo, compraría. Pero si está bien, o sea, ponte que cuesta 200 euros, 300, 400. Ahorro ese dinero a comprármelo porque me abre puertas a viajar a muchos lados y poder comunicarme de manera sencilla con ellos. A ver, es que para viajar, utilizar la inteligencia artificial en tu móvil y ya está. Claro, sí. Ya, pero si puedo llevar algo que sea tipo portátil y que no se me joda si no hay conexión a internet o lo que sea, prefiero eso. Sí, pero es que eso, si es un robot, también depende de cómo sea el robot. Claro, o sea, por eso lo digo, te digo. Si tuvieras el dinero, o sea, si tuviera el dinero, sí. Si yo tuviera el dinero para comprar algo así, sí, lo compraría. Pero claro, también hay que ver cuánto pesa, cómo es. Claro. Bueno, a ver, o sea, esta gente es más exacta. Yo sí lo compraría. A ver, yo es que me mido muy bien. Joder, ¿quién ha comprado? Es que somos un poco una más. Cosa, he hecho una caja de un poco más clasista. Sí, eso te iba a decir yo. ¿Qué te ha comprado? Media tienda. No, de ya, 900, ya. ¿Esto es una caja? Que sí, que 900 sí. Esto es una caja, bro. Que tenemos ya 3.000. Que podemos hacer la otra expansión y tener 1.000 de sobra. Dice que es un robot tamaño humano. Humano. ¿Ah? Humano. A ver, pues entonces sería... Es que te saldría muy caro porque, claro, si es un tamaño humano tendrías que pagar el billete también como esa persona para tener un asiento, ¿sabes? No, pero escúchame. Un momento. Y hace más cosas. Vale, un momento. Exodius, ¿puedes explicar, por favor, qué más cosas hace y en qué consiste? Sí, y en lo que lo explica, os digo yo una cosa. ¿Qué? O sea, yo lo veo guay si lo que tienes es una empresa y usas el bot para traducir. ¿Sabes? Como, a ver, como para las empresas está bien. Pero para una persona como nosotros no nos valdría para nada. No, yo creo que no. A ver, ¿qué más hace? A ver si me cocina, por ejemplo. Yo encantado. Es un robot tamaño humano y hace más cosas. Te hace las cosas de la casa también. Te cocina, lava, plancha... Bueno, en general, cosas de la casa. Vale, pues...
Eso ya suena un poco más para inteligencia de futuro. Ahora no creo eso suena... Es lo que está haciendo ahora él. ¿162 de impuestos? Es que no suena muy realista. No, realista, sí, ya se pueden hacer cosas. He visto los robots que hace Sodius, porque me han mandado de vez en cuando alguna foto. Créeme, no. que se puede. Y ya con los robots de Estados Unidos, que ya hay robots para todo. O sea, que sí, por poder se puede, que ese es el punto. Mito bolsas. Vamos a ir cerrando la tienda, ¿no? A ver, pues en lo personal, si ocurriese lo que dices tú, de que también te hace cosas de la casa y tal, vamos a esperar un poco más para cerrar el hoy. Sí, sí, ya. Escúchame, nos quedamos hasta el día 20 y cerramos, ¿no? Sí. Yo en lo personal, te lo digo, yo sí lo compraría, si tuviese el dinero sí lo compraría. A ver, yo también, pero sí. También habría que mirar muchas cosas también. Porque no te voy a engañar. Para cosas banales como limpieza o cosas así, ¿sabes? Pues como que... Sí. Ni aún teniendo el dinero. Sí, y al final, haciendo tú las cosas es mucho más práctico. No. A ver, puede ser igual que tal, pero al final no deja de ser... También no soy el más indicado para hablar de este tema por el simple hecho de que a mí me gusta hacer las cosas. Yeah. A mí, por ejemplo, lo odio, entonces a mí se me vendría bien. Claro, es que también también depende de eso. O sea, yo soy de los que me gusta hacer las cositas. Y quedarme tranquilo diciendo, mira, ya lo he hecho. ¿Qué te está diciendo esa persona? ¿Qué? Esta persona, pues no lo sé, es un guiri, pero he ganado la disputa. ¡Ah, era un inspector! ¿Has ganado? Sí, el inspector porque si no... se ha quedado impresionado con mi manejo de la situación. ¿Podrías transformar ese dinero, aunque sea a dólares, para hacerme una idea de...? ¿A cuánto? En plan, ¿cuánto ha dicho? ¿Dilo? Es que soy... ¿Sabes qué pasa? Que pues pásamelo por Discord. Soy muy mala para contar ceros cuando no hay puntos. Cópialo y pásamelo. Voy. Escúchame, en este cajero ya no me pasan ítems para... Ah, es que ya no tengo bolsas. Vete a por bolsas. Vete a por bolsas. Te lo paso por repuesto. Discord. Repuesto de bolsa. La bolsa está en el fondo, en el segundo. Sí, sí. Vale. El CLP no sé yo. Kumi, te doy bolsas a ti también. 1179 euros. Ah, pues está bien. Bueno, a ver. Bueno, bien. Sí, para un robot que te cocina, te hace las cosas de la casa, sin haber te lava, te traduce, y tamaño humano, 1000 pavos es barato. Pues como si te lo follas, también te digo. Pues sí. O sea, 1000 pavos el hoy es una mierda. O sea, 1100. Ojalá tuviese que dar mismo el pago. No, pero Eloy, vamos a ver, que eso con que ahorres un par de meses teniendo un sueldo de base de 1200, te lo puedes comprar. O sea, vamos a ver, que te sale más caro pillarte una Play en este momento y juegos que pillarte. Pero vamos, la Play 5 está más barata. A ver, ¿me entiendes por qué lo digo? 480 pago. Ya ha bajado, o sea que... Pues sinceramente, a ese precio sí que lo compraría. Ahorraría, hombre, por ello lo compraría. Eloy, hay que decir una cosa. Se habrá gastado 1100 pavos, pero hemos ganado 3000. Claro, si es que... Y ahora mismo podemos expandir la tienda. Y voy a hacerlo. Oye, ¿qué coño eres? ¿Fuera bromas? Que se nos ha colado un spammer. Mira. ¿Le pegamos? Fuera bromas, yo tengo ganas de otro día, ¿eh? Cerramos la tienda que ya es día 20, tú. Cerramos y guardamos. No, y a ver, la hacemos más grande, hacemos stocks y la dejamos guardada ya con todo preparado para el siguiente día que juguemos. Sí. Que no os olvidéis de guardar, que si no, la cagamos. Sí, si no, cagamos. Sí, en todo caso tengo que acordarme yo de guardar. Sí, sí, sí.
Bueno, y Wario también y te robó la tienda. Hemos trabajado literalmente 2 días completos. Bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Espérate. Ah, vale. Hay gente todavía en la tienda comprando y tal. Limpien. Limpio, tranqui, relaxing, café con leche, niño. Porque ha entrado un kiwi. ¿Pero un kiwi es el animal? O... Vita. Ah, vale. No sí, sé, es, el spammer. Este libro es un poco cauteloso contigo. Te dicen que está buscando un artículo específico que no pueden encontrar en ningún lado. Te piden que lo encuentres. Pero juego, en plan, encuéntramelo. Calma al cliente y informale con calma que continúe navegando por la tienda y que no toque sin encontrar. A pesar de no ser de... Chupamela. F. Yo contesto todo el rato una que me estoy mejorando, ¿vale? Porque yo ya voy sacando dados a cascoporro, tío. Otra pregunta, ¿qué pesa? ¿Qué queño quieres? Te dicen que tiene una receta que quieren hacer y segunda si tienes algunas fornicias o ingredientes que comprar. Hostias, 4 cajas de leche 27 pavos. Es que... otra vez he perdido, ¿qué perra es esta cosa? Déjamela a mí. Sí. Es que ahí... la voy a escupir en el ojo y le voy a hacer calabaza en el... A ver, ahí ya un poco tal, pero aún así que... Yo creo que está guay. Okay. Yo creo que está guay. Espérate, a ver si se va a esta mujer ya de una puta, ¿eh? Yo creo que está guay. Obviamente ya no es tan asequible para el resto, pero... Pero sigue estando bien la idea, la verdad. Yo sigo diciendo que como tal, la... O sea, para empresas, encima estaría puta madre. Vale, sí, cariño, ya, dale. Para empresas, lo más probable... Acepten. Para empresas, lo más probable es que triunfase, pero vamos, de una manera... ¡Adiós! ¡A la mao! ¡Adiós! ¡Ay, la puta! Estoy encima del edificio. A veces pasa. ¡Diablo! Vale, aquí hay que meter ya 4 cajas, ¿eh? Gente, vale, nos ponemos a renovar hoy. Nos ponemos a renovar hoy, para el siguiente día ya tener. Sí, haz el pedido y yo voy colocando todo, ¿vale? Vale, ¿qué pedido quieres, cariño? Pues pedido de carne, de cosas así. Aquí hay bolsas en este camión, ¿eh? Pídelas. Yo literalmente viendo esto, I'm fine. Limpien los cosos. Vale, ahí va un pedido de carne. Oye, he perdido. Voy a pedir uno de... La puerta. Vale. Bueno, primero vamos a pagar los 32 de impuestos. La puta mierda de impuestos. Vaya, 32 de impuestos. Bueno, a ver, 32 es como comprarte un auto, sí. Oye, ¿por qué vas gastando en céntimo en céntimo? ¿Qué es lo que dice Lobo? Que para las empresas, de puta madre. O sea, para las empresas sobre todo, que también eso es lo que más interesa vale, al final. Vale, nos pillan muchas patatas. ¿Acepten mi solicitud? Sí, nos pillan muchísimas. Sí. ¡Acepten la solicitud! Que estoy aceptando todas, también, espérate. También te digo, 3.000 pavos de comprar. Inchen. Eso sí, comprar la cosa esta poner encima. Recuerda de dejar mínimo 200 euros. Mínimo que si no los impuestos nos crujen. Básicamente. El del camión este ya mañana. ¿Tienes solicitudes, anda? Yo ahora mismo no puedo. Creo que con que te lo acepten estos dos basta. Pues acepten. Sí. Lobo en eso tiene muchísima razón. O sea, sobre todo empresas lo comprarían, seguramente. ¿Pillo leche o no pillo leche? Compra leche. Sí. Pilla leche, pilla leche. Aceptad. Pilla cajas de leche. Pilla como 10. O sea, cajas de... Me refiero a las cajas para almacenar. Ah, cajas para almacenar, vale. Sí. Por favor, acepten mi solicitud. Vale, cajas para almacenar. Pillo dos cajas de para pagar. No, yo con las de pagar vamos bien. ¿Con dos solo? Sí, porque si no, si nos ponemos ¿alguna estantería?
Sí, eso luego, eso lo vemos luego. ¿Cuántas cajas? Dos, ¿no? O sea, 10. Sí, sí, 10. Es que lo digo porque así pillo, así pillo de tirón, aceptar, ¿sabes? Aceptar la solicitud, vale, gracias. Voy a mear y a por agua. Te digo que las estanterías así, si quieres 5 más, que son 20 pavos. A ver, espera. Es que lo digo porque te pillo así todo de una. Yo voy pillando cajas, ¿eh? Yo creo que de momento no necesitamos más estanterías. No, estamos a full ya aquí. O sea, las de afuera sí, pero eso lo vemos ahora cuando coloque yo todo. Vale, pues ahí van las cajas. Yo creo que toda la pared esta sería cajas, ¿eh? Todo mejor, porque si no nos quedamos... Nos quedamos sin espacio con el nuevo dinero que tenemos para comprar ahora. Por cierto, ¿me escuchan? Sí. Vale. Es que me han llamado antes. La verdad es que lo que has propuesto es Exodius tiene muy buena pinta. Y espero que te vaya muy bien con ello. La verdad. Voy a pillar 3 aparcamientos extras, ¿vale? Vale. Son 420. Los que llaman son 2500 más o menos. Vale. Hay que aceptarla. Yo acepto, pero si alguien podría ayudarme con las cajas, que hay unas 200 en el camión. Sí, voy, te ayudo. Vale, ya se ha puesto bien, cariño, gracias. Por fin. Sí. A ver. ¿El hecho donde la has puesto? Ahí, vale. Sí, pues ponlo al lado, bueno, sí, al lado y arriba, vale. Esa pared va a ser solo leche. Es que pillan huevo de leche, ¿verdad? La colonia aquí mismo, aquí abajo. Por culo. La Bologna está aquí. Bologna. Y yo, fuera broma, la gente compra mucha Bologna. La carne molida aquí dentro. Yo no sé qué será la puta Bologna, pero vamos. Ni idea, creo que es un salami raro. Estás cogiendo de uno en uno, cabrón, no la caja entera. Ah. Le das a. Bueno, en su caso es la F, pero tú no sé cómo será el móvil. Es que tengo que mantener. Es que está sacando, no. Creo. Está sacando duro alguno, ¿sabes? No los paquetes. ¡Potato chipos! Ahí. Carne molida atrás ahí. Vale, a ver. Vale, chicos, acepta la solicitud, por favor. ¿El pan? ¿El pan dónde? El pan, arriba del todo aquí. Empresas, universidades y de todo. O sea, de todo. ¿Y acepté la otra solicitud que he mandado? No se envió ninguna. No he mandado ninguna. ¿Seguro? Sí, no hay ninguna más, por supuesto, aceptar. Ah, pues no sé por qué me sale que sí. Vale, una cosa más. ¿Qué? Venid afuera. ¿Vosotros creéis que hace falta? Sí, yo creo que sí. Por lo menos dos de refrigeración y 3 de normales, de las blancas. Espera, tengo que poner un poco de ground beef aquí. Ay. 2 de refrigeración y... ¿Sabes lo que te digo? Ah, estoy. Pues sí. Necesitaría, la verdad. 2 de refrigeración. Necesitaríamos llenar esa pared de blancas. Y esta pared de refrigeración. Ya está. ¿Qué? Sí, por eso. 2 de refrigeración y 3 de blancas. Nada, hola. Hola. Ahora tenemos mucho espacio en la tienda. Oye, yo por eso he dicho que nos faltan un par de cajas, pero bueno. Toma. Porque llega y he entrado en una conversación que parece que estabais hablando de trata de blancas. O sea... A ver, sí, también, pero eso es más sin que nadie se entere. Escúchame, necesitamos más cajas de estas de leche, creo. Ahora ya, claro, están pedidas, pero todavía nos tienen que llevar. Yep, ya está. Ahora vale. Deberían llevar. Cierro... Vale, acepten ese pedido. ¿Más? Acepto. Sí. Joder, vale. Pues fuera bromas, estamos gastando bastante poco. Sí, no, teníamos 4.000, hemos gastado 2.000 en tal. Adiós, no podemos ni entrar tú. Tú sacas esto y yo lo dejo. ¡No lo pisisco! ¡Hostias! ¡A la puta! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Que no, que el camión estaba bloqueado completamente. Hola. Ahí pillando, ahí pillando. Vale, acepten la propuesta que me han dado, por favor. Gracias. Estás comprando más.
no es comprar, ya es cosa de publicidad y solar. Y energía solar.